Este es el breve testimonio musical de Santiago Pozo. Se los presento y cuando pase el video de él, les comentaré un poquito algo más acerca de su vida. Familia, formando en nosotros su palabra en disciplina, para mostrarle al mundo que vive nuestro Dios, quien nos ha sellado el corazón. Muy buenas noches, familia. Un saludo, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya tuve la oportunidad de presentar mi testimonio familiar con mi esposa, con mi hijo, y las bendiciones recibidas. Lo más importante, la bendición espiritual, nuestra llenura, nuestra fundamentación integral, y también las añadiduras de parte de Dios que han sobreabundado muchísimo sobre mi familia, gracias a su mano poderosa, siempre ha estado allí presente. Y bueno, en el día de hoy quiero presentarles esta faceta de mi vida que me gusta muchísimo y la valoro y la trabajo y la procuro en gran manera, y es la faceta como compositor. He tenido la oportunidad de poner este talento al servicio de la obra y bueno, siempre he estado escribiendo, componiendo, inclusive antes de gustarme lo musical, siempre quise escribir, relatar mis historias, preguntarme, responderme, muchas cosas, plasmarlo en papel, las vivencias. Y pues desde aquel 2007, 7 de julio de 2007, conocí por primera vez a nuestro hermano Alfredo y vi entonar un cántico al hermano Eric. Me enamoró la alabanza y dije que quería agradar al Señor con un cántico nuevo que surgiera de un corazón transformado. Y eso es lo que he procurado hacer y lo que procuro hacer. Entonces, bueno, en esa participar de escribir canciones y componer y ponerle letra a mis vivencias, pues he hecho decenas de cánticos. Entre los cuales pues sé que pueden conocer los más famosos, por decirlo así, o más reconocidos, como el hermano lo planteó en estos días, el himno de Villa Olímpica, que lo compuse, el lugar donde vivo, y el himno a los patios. Y en esta ocasión pues quiero compartir con ustedes uno de esos cánticos que tiene una trascendencia muy importante en mi vida por cómo surge, porque es ese momento en que se para todo, hay caos, hay desesperación, hay angustia, y llega una nueva esperanza, una luz, una vida. Y bueno, de hecho el cántico, que se llama Vamos por nuestra felicidad, empieza diciendo que este es el tercer día y ya está viniendo el reino. Esto es algo grandísimo. Estamos en el tercer día, el reino está viniendo y su cuerpo, tú y yo, estamos construyendo. Esta es nuestra oportunidad, lo imposible es realidad. Tanto que nos conectamos en esos domingos de milagros y vemos que lo imposible está ocurriendo en medio de nosotros. Así que ya no es tiempo de esperar, sin temor vamos a volar, como dice la estrofa. Y bueno, sin más preámbulos, quiero entonar para ustedes una porción de este cántico e invitarlos al final de este video a que la puedan buscar por nuestras plataformas, por nuestra plataforma de YouTube, y escuchar más detenidamente este hermoso cántico que con todo el gusto, mis hermanos, he preparado para ustedes. Dice así: una nueva esperanza para el mundo nace aquí, donde nadie
nosotros nos podrá hacer desistir. Donde todos los que amamos caben en nuestro corazón, despertando a las estrellas y a su eterno resplandor. Entonces eso es lo que me parece muy espectacular en este tiempo de pandemia, y es eso, esa esperanza para el mundo, nace aquí, entre nosotros, porque en este momento nos unimos más, porque cuando el mundo estaba desahuciado, o preocupado, o atribulado, o en oscuridad, nace esa luz, que somos tú y yo, para el mundo, pues sabemos que es el Señor Jesucristo, nuestra luz, pero Él ya se ha sembrado en nosotros, y ahora está el balón en la cancha, y somos nosotros los que debemos ir a llevar esa esperanza a las familias, a los hogares, porque las personas ciertamente lo necesitan y todos lo necesitamos. Entonces, eso es, digamos, nuestra gran misión. Como dice la segunda estrofa, tú y yo somos del cielo y allí hemos de volver. Este es el mejor momento de querer y de creer. No hay un momento diferente, no hay un momento que esperar, sino que este es el mejor momento para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y si sentimos ese llamado de nuestro Padre Celestial, vamos ciertamente por nuestra felicidad. Ese es el cántico, mis hermanos. Un abrazo, que estén muy bien. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de escuchar y ver a este muchacho, Santiago Pozo, con su núcleo familiar, con su esposa amada, con su pequeño retoño de la vida. Digo pequeño porque apenas está llegando a 10 meses de edad, pero es grande como toda la familia Pozo, que son todas personas de una altura muy por encima del promedio de esta zona del planeta. Bien, tuvimos oportunidad, decía, de escucharlo, de escuchar su testimonio personal, familiar, de la vida espiritual. Pero hoy, como ya esta semana escuchamos el lunes a Eric Garnier, el martes a Nemesio Dávila. Entonces, hoy les presento, espero que estas palabras sí logren ser escuchadas y no nos pase lo mismo que anoche, que tenía un mensaje sobre Nemesio de más de 10 minutos y no pasó. Con la esperanza de que pueda ser escuchado esto, pues sencillamente estoy presentando a un amigo, a un muchacho que ustedes solo tienen que mirar sus ojos y ver la rectitud, la limpieza, los valores que le inculcaron sus padres Pedro y Olga Mary, que son columnas en la ciudad de Palmira, y el ejemplo que puede ver en su hermana, la médico Azucena Pozo. Entonces, está rodeado de buenos ejemplos en la familia de consanguinidad, de parentesco, y también está rodeado de buenos ejemplos en la familia de la fe. Está insertado tiempo completo en la experiencia de Villa Olímpica, y bueno, allí necesariamente tienen que pasar cosas, y dentro de todo lo que pasa salen testimonios, inspiraciones, canciones, como por ejemplo la que nos acaba de presentar, Santiago, que es una de sus muchas composiciones. Él está siempre componiendo. Recuerden ustedes que él compuso el himno de Villa Olímpica, el himno de
de los patios y pues tenía la misión de componer el himno de cada localidad que tuviese levantado su templo físico. No un salón de reuniones, sino que tuviese templo. Entonces, pues en ese camino iba Vélez en Santander y en ese camino también se estaba trabajando en algún lugar del occidente colombiano, también por allá por los lados de Palmira, etcétera. Cuando la pandemia, no sé si ustedes han escuchado que hay un virus alrededor del mundo, bueno, sí, ese chiste ya lo conté. Entonces, no lo vamos a refritar. Bueno, entonces la pandemia nos cambió el ritmo, la dinámica, y por eso estamos trabajando de manera virtual. Y así el Señor nos está bendiciendo. Hemos podido mantener encendido el fuego del altar. Y aquí estamos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por Santiago. Mañana estaremos presentando otro querido amigo, compañero de los Gilgales, y la semana la cerraremos con una preciosa voz de una chica que todos ustedes pues la han escuchado y la van a reconocer inmediatamente. Ese es nuestro programa de este cierre de semana. Entonces, así estamos. Seguimos en nuestra dinámica. Un abrazo para todos.